Colombia va mal. Tenemos una de las tasas de impuestos más altas del mundo. Eso frena la expansión de las empresas y la creación de empleo formal. Y ahora quieren aumentarle el IVA a los sectores populares y aumentarle impuestos a los ingresos medios y bajos. El endeudamiento, que lo habíamos reducido en 2010 al 43% del PIB, está otra vez en el 53%. La inflación del 9%, que en alimentos es del 14%, frena la reducción de la pobreza y aumenta la pobreza extrema. Se ha perdido la confianza. En muchas regiones del país los terroristas se imponen con el narcotráfico. El narcotráfico ha crecido alarmantemente. De acuerdo con las cifras de los Estados Unidos y de las Naciones Unidas, y los grupos narcoterroristas controlan a la población en regiones colombianas. El gobierno se queja de la justicia cuando manipuló a la fiscalía durante 6 años y permitió la corrupción en Salucop y en Caprecom a cargo de la politiquería. El Ministerio de Educación piensa equivocadamente que la tolerancia es el maltrato de los niños. Y entonces se propone, en nombre de la tolerancia, que sea el niño quien, en una edad inoportuna de acuerdo con la naturaleza, escoja su orientación sexual y prescindiendo del ambiente de respeto que en la familia y para la comunidad se crea en el seno de la familia. Ojalá se corrija el rumbo.